Con honores militares despidieron a intendente de la policía que murió tras ataque a balas en carreteras del Cesar. Valledupar llora la muerte de Mateo Amariz Fuentes, niño de 7 años que había sufrido quemaduras en su cuerpo cuando se incendió su vivienda. Su madre se encuentra delicada de salud. De varios impactos de bala asesinan a indígena guayú en el corregimiento de Caracolí, jurisdicción de Valledupar. El nuevo director seccional de la Defensa Civil en el Cesar, Germán Ricaurte Tapia, hoy en RTA Noticias. Más de 370 mil millones de pesos ha generado en regalías el carbón este año en Colombia. Alcaldía de Valledupar y Bancoldex realizan alianza educativa para fortalecer el sector cultural. La construcción del Metro de Bogotá generará cerca de 27 mil empleos directos e indirectos. Chiriguaná, a un paso de cumplir su sueño de desembotellar al municipio. Empresarios conocerán el ABC para exportar desde el Cesar. Gran acogida del concurso para encontrar la modelo de la nueva colección de la diseñadora María Carolina Orozco. Esta noche, los detalles. Este fin de semana en Valledupar se desarrollará competencia de rugby de manera virtual. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Somos RTA Noticias, la respuesta. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias. Queremos saludarlos desde Valledupar a quienes nos ven a través de los diferentes canales de RTA Noticias. Vamos con las informaciones de hoy. Como todo un héroe, fue despedido el agente de la policía, el intendente policial que fue asesinado en carreteras del departamento del Cesar en un ataque en contra de la policía. El intendente fue despedido con honores. Bienvenidos a nuestras informaciones. Un emotivo homenaje. Con honores militares fue despedido el intendente Jorge Celi Macías de Valledupar, policía que perdió la vida en medio de un ataque a balas que sufrió una patrulla que desarrollaba labores de control y verificación contra el narcotráfico y terrorismo en el kilómetro 44, vía La Mata San Roque Cesar. Con una calle de honor adornada con uniformados de la policía, el ataúd con el cuerpo del intendente fue recibido por un avión, quien lo llevó con destino a Bogotá, luego vía terrestre fue trasladado hasta su tierra natal, Santa Rosa de Viterbo, Boyacá. Le entregamos esta bandera para que por favor la tenga y sea, digamos, que el cuerpo siempre que va a tener sobre él. Amigos de la institución policial, familiares y allegados le dieron el último adiós a un hombre que llevaba 19 años y 6 meses ejerciendo la labor de policía al servicio de la patria. El intendente Jorge Celi dejó a su esposa con 2 hijos, uno de 9 años y una bebé de 1 mes de nacida. Paz en la tumba de este héroe al cual le cegaron la vida defendiendo y protegiendo a la comunidad. Es tiempo para saludar ahora a Eduardo Retamoso Polo. Eduardo, buenas noches y bienvenido a RTA Noticias. Buenas noches, Eduardo. Un saludo para usted y para todos nuestros televidentes. Valledupar llora hoy la partida de un ángel. Se trata del niño Mateo Amariz, quien falleció a causa de las graves lesiones sufridas por las quemaduras que originaron un incendio en su vivienda ubicada en el barrio Villa Dariana de la ciudad de Valledupar. Las quemaduras de segundo y tercer grado que sufrió Mateo Julián Amariz Fuentes en su cuerpo en medio de un incendio que se presentó en una residencia en el barrio Villa Dariana de Valledupar provocaron que su corazón dejara de latir la tarde del miércoles 23 de septiembre. El incendio se produjo el domingo en la madrugada, cuando junto a su madre, Erlis Tatiane Fuentes Romo, descansaba en su vivienda ubicada en el sur de la ciudad. Desde ese día, el niño de 7 años luchó en una unidad de cuidados intensivos. Una fuga de gas habría provocado la conflagración. A pesar del esfuerzo de los profesionales de la salud por salvarle la vida al menor, falleció dejando un gran vacío en medio de sus familiares. Por otro lado, Erlis Tatiane Fuentes lucha por su vida en una clínica de Valledupar. Su estado de salud es delicado.
murió Mateo Amariz Fuentes y con él muchos sueños que apenas comenzaba a forjar en su mente. Los sueños que tal vez su madre, que en estos momentos se debate entre la vida y la muerte, también tenía para con su hijo. O bueno, aún los tiene, porque seguramente no se ha enterado de la triste noticia. Lamentable tragedia. Hoy, Valledupar llora la partida de un ángel. Paz en su tumba. Si alguien desea ayudar a esta familia a la recuperación de su vivienda, pueden contactarse a la línea celular número 300-565-5346. Ahora estoy con Andrea Rodríguez aquí en RT Noticias, que sigue trabajando desde su residencia. Andrea, buenas noches. Muy buenas noches para todos. La alcaldía de Chiriguaná firmó un convenio que permitirá la construcción de una carretera que conectará con el municipio de Chimichagua para desembotellar a esta gran región del departamento del Cesar. Luego de firmar un convenio interadministrativo con la Administración Municipal de Chimichagua, la Alcaldía de Chiriguaná se prepara para realizar los estudios previos con el objetivo de materializar la construcción de una vía de 34 kilómetros que permitirá la unión de estos dos municipios del centro del departamento del Cesar. Dentro de la idea del proyecto, está planteado hacer una circunvalar o anillo vial que rodee la parte derecha de Chiriguaná, pasando por la Ciénaga de Zapatosa hasta llegar a la vía al puerto por la parte oeste del municipio, atravesando las veredas Rancho Claro, Celedón, hasta llegar a la vereda Brillantina en jurisdicción del municipio de Chimichagua. De estos 34 kilómetros, 23 corresponden a Chiriguaná y el resto a Chimichagua. El carreteable no solo beneficiaría a los habitantes de estas dos regiones, sino también a los municipios del Banco y Plato en el sur del Magdalena. El alcalde de Chiriguaná, Carlos Iván Camaño, indicó que este es un sueño que han tenido todos los chiriguaneros, quienes anhelan desembotellar al municipio, debido a que solo cuentan con una entrada a través de la Ruta del Sol hasta llegar al cruce y entrar a esta población. Luego de realizar la consultoría, ya que la principal importancia de esta es determinar cuáles son las áreas que pueden atravesar para no afectar los humedales, que con esto esperan que se logren los licenciamientos ambientales correspondientes para luego ejecutar las tres etapas contempladas. La primera es la realización de los diseños, estudios e imágenes de los renders, luego la consecución de los recursos y por último el proceso contractual y de ejecución. El proyecto no solo busca realizar vías en pavimento sólido dentro de los 34 kilómetros, además de las luminarias. También está la construcción de malecones a orillas de la ciénaga con el objetivo de realizar ecoturismo, que a su vez generará empleos directos e indirectos, tanto en la ejecución como a futuro. La Cámara de Comercio de Valledupar y ProColombia realizarán mañana aquí en esta ciudad una actividad hacia los comerciantes y empresarios de nuestra región. Este 25 de septiembre se llevará a cabo por primera vez de manera virtual Futurespo Cesar, un encuentro al que se espera la asistencia de más de 150 empresarios del departamento, quienes recibirán los conocimientos principales para internacionalizarse. A través de ProColombia y la Cámara de Comercio de Valledupar se realizarán charlas dirigidas a empresas, emprendedores y estudiantes como parte de una agenda académica que les brindará orientación en la búsqueda de nuevos mercados en el exterior. Las regiones son fundamentales para apalancar la reactivación económica del país con las exportaciones. Por eso queremos que más empresas puedan internacionalizar sus bienes y servicios para que Colombia se siga posicionando como un proveedor de confianza. Esta agenda académica incluye temas como liderazgo con visión internacional, desafíos y acciones para la reactivación turística, marketing digital para industrias creativas y la presentación de casos de éxito con una empresa Sportstar. Una de las actividades a resaltar es el Café con Ideas, en el que los participantes tendrán la oportunidad de tener una asesoría virtual personalizada con un experto en comercio exterior de ProColombia. Es de señalar que en el departamento del Cesar, ProColombia identificó oportunidades de exportación de productos en diferentes cadenas como cacao, aceites y grasas, lácteos, cereales, aparatos eléctricos, bisutería y confecciones, entre otros. La diseñadora María Carolina Orozco realizará un concurso a través de redes sociales para escoger a la modelo de su nueva colección Mujer Real 2020.
La diseñadora María Carolina Orozco decidió buscar su nueva modelo a través de una convocatoria en medios y redes sociales para que sea la imagen de la colección Mujer Real, que se lanzará en el mes de diciembre de 2020. Pueden participar mujeres entre 18 y 35 años y pueden ser modelos naturales o profesionales, estudiantes de modelaje o cualquier mujer que se sienta segura de lucir las prendas de vestir. Mujer Real, porque yo quiero que las mujeres se sientan identificadas con mi diseño. La nueva colección se denomina Mujer Real y, como todas las anteriores de esta diseñadora sandiegana, está basado en un versículo bíblico. Nuestra nueva colección es Mujer Real, que está basada en el versículo que Dios me regaló en Cantares 4:7. Las aspirantes a convertirse en la modelo oficial de la colección Mujer Real deben enviar 2 fotografías con outfits diferentes al correo electrónico mujerreal2020@gmail.com y un jurado especializado en moda, diseños y comunicación escogerá 5 finalistas. A las modelos profesionales, a las modelos naturales, a las personas que trabajan, a las mujeres que estudian, le queremos abrir la oportunidad a todas las mujeres. A las 10 finalistas que lucirán prendas de la diseñadora María Carolina Orozco, se les realizará un estudio fotográfico para ser publicado en la cuenta de Instagram de María Carolina Orozco y la que obtenga más like será la modelo oficial de la colección Mujer Real. Espero tu foto para que participes y seas una mujer real. La ganadora se llevará los premios de los patrocinadores y será la modelo oficial de toda la colección de fin de año. Ya todo se encuentra listo para que arranque el Festival de la Leyenda Vallenata versión 2020 de manera virtual. Arrancará el próximo 30 de septiembre. Todos listos, preparados, porque vamos a estar informando paso a paso de lo que suceda en esta versión especial del Festival de la Leyenda Vallenata. Tiempo para una pausa comerciales y enseguida regresaré con otras noticias. Kia Surprise. Aprovecha estos beneficios sorprendentes. El Kia que quieres, empiezas a pagarlo en el 2025, con cuotas mensuales desde 420 mil pesos y bono de matrícula incluido. Cotízalo ya en kia.com.co. Kia, the power to surprise. El COVID-19 está en la calle. No lo lleves a tu casa. No hagas ni recibas visitas. No asistas a reuniones, ni las propicies. Y cuando sea necesario, mantén siempre la distancia de 2 metros usando tapabocas. Lávate las manos con frecuencia. El pico de contagios por coronavirus en Valledupar y El Cesar está previsto para este mes de septiembre. El COVID-19 es una realidad. No lo lleves a casa. Gobernación del Cesar. ¡Llegó nuestro Supergiro Ganador Recargado! Con Supergiros, ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. ¡Sí! ¡5 millones de pesos! Solo enviando o recibiendo tus giros por Supergiros. Pregunta a tu asesora por el nuevo Supergiro Ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Colaborador autorizado y vigilado Minty. Aplica condiciones y restricciones. Miguel, mira, yo antes era tremendo man desordenado. Claro, pues eso era que ningún banco me quería prestar. Siempre estaba caído mínimo con el plan del celular. Un día yo me puse a pensar y dije, viejo tigre, tú tienes que ser serio con los créditos que sacas, sobre todo con los manes de brilla que te prestan sin tanto enredo. Y mucho más ahora que te pasaron la cuota que tú no podías pagar. Así que te doy un consejo, mi hermano. Ya los manes de brilla te ayudaron. Ahora, ¿qué haces tú? Paga tu cuota y puntualízate, papá. Te lo dice el viejo tigre. Ahora en Valledupar, Drogas La Receta, más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio. Por lo tanto, son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta en Drogas La Receta, mi droguería de confianza. Drogas La Receta, la que más barato vende. Compruébelo. La Cámara de Comercio de Valledupar es una entidad que trabaja día a día por el progreso económico y cultural de nuestra región. La ilegalidad no es una opción. Cada vez que el comerciante o empresario cumple con sus obligaciones mercantiles, está apoyando a su gremio, a los nuevos empresarios y a los emprendedores que la Cámara de Comercio de Valledupar ha tomado el reto de fortalecer, apoyar y asesorar.
No somos una entidad que está simplemente para recaudar una obligación legal. Somos una entidad que está para ayudarte y para servirte, brindándote asesoría e información que te ayudará a desarrollar tu actividad mercantil de la mejor forma. Estamos siempre para servirte. Oftalmo Piñeres es una clínica especializada en oftalmología. Que en la clínica Oftalmo Piñeres estamos ofreciendo el servicio de subespecialidad en retina y vitrio, subespecialidad en glaucoma, subespecialidad en segmento anterior y córnea, subespecialidad en oculoplastia. Con el mejor oftalmólogo y retinólogo del nororiente colombiano, Dr. Flavio Piñeres Andino, Oftalmo Piñeres, clínica oftalmológica, retina y vitrio. Es momento de intensificar las medidas de protección. Entre todos superaremos el COVID-19. Durante todo este tiempo de pandemia, llegando a las distintas comunas de Valledupar, llegando a los distintos barrios, continuamos con la presencia de la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud, del Hospital Eduardo Arredondo, haciendo ese cerco epidemiológico, haciendo pruebas de testeo, de rastreo, de monitoreo, pudiendo hacer esa intervención de salud que tanto está pidiendo la gente y poder evitar que la curva de contagio siga creciendo. Doñita, esos frenos le quedaron finos. Será su abuela. No se ven muy extraños. Eso no frena. ¡Que los fríos! ¡No lo mataron! ¿Por qué no fuiste un experto? Frenos y Servicios del Valle. Somos los expertos en frenos, suspensión, rodamiento y amortiguación. Visítanos para atenderte con todos los protocolos de bioseguridad. Carrera 16, número 2335, Avenida Pastrana, barrio 12 de octubre. Teléfono 571-0405. Deja tu carro como nuevo. En Frenos y Servicios del Valle, los expertos. Seguir trabajando por ti es darte la opción de realizar tus trámites sin salir de casa. Para esto, Electricaribe cuenta con una oficina virtual y un chat en la página web electricaribe.co. Además, puedes descargar la aplicación móvil Electricaribe o usar nuestra oficina telefónica marcando 115 desde celulares o fijos. Cuidémonos, quédate en casa. Electricaribe somos todos. Necesitamos un óptimo recaudo. En esas condiciones, en Dupar, cumpliendo con todos los protocolos de seguridad, hemos aperturado la sala de atención a usuario. La sala de atención a usuario y las cuadrillas de acueducto y alcantarillado son las únicas que están disponibles para todos los servicios prestados por la empresa Endupar. Lo que queremos es facilitarle a todos los usuarios un canal de pago presencial y los canales de pago virtual por el canal PSE. Albert, Landy, María Ángel, Eduardo, Jaime, Maddy, Adriana, Freddy, Lorena, Iván, Dayanis. Todos ellos y muchos más hacen parte del equipo de héroes de Supermercados Mi Futuro. Con su valentía y esfuerzo, abastecen a cientos de personas diariamente a pesar de las adversidades. Ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana. Hoy, Valledupar y Supermercados Mi Futuro les decimos gracias. ¡Muchas gracias! En el corregimiento de Caracolí, jurisdicción del municipio de Valledupar, un indígena de la etnia Guayú fue asesinado a balas. Las autoridades investigan la muerte de un indígena de la etnia Guayú que fue asesinado la noche del miércoles 23 de septiembre en el corregimiento de Caracolí, jurisdicción del municipio de Valledupar, cuando eran aproximadamente las 8 y 10 de la noche. Esta persona responde al nombre de Juan Alirio Martínez, de 46 años de edad. Su compañera sentimental manifestó que al lugar llegaron dos hombres. Uno de ellos desenfundó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones hasta quitarle la vida. El Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía realizó una inspección y levantamiento del cadáver que quedó tendido en una vivienda ubicada en La Invasión, que se encuentra al lado del cementerio de la población. Los móviles y autores son materia de investigación. La Agencia Nacional de Minería entregó el dato de las regalías repartidas a nuestro país durante el segundo trimestre de 2020.
La Agencia Nacional de Minería, la entidad que se encarga de la vigilancia y control de la explotación minera en Colombia, reveló que durante el segundo trimestre de 2020, las empresas del sector minero han aportado más de 475.400 millones de pesos en regalías, que luego son distribuidas a departamentos y municipios del país. El sector carbón, según la agencia, una entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía, aportó 372 mil millones de pesos en el periodo abril a mayo de 2020, lo que equivale al 79% del total de las regalías mineras. Ello significa que el carbón es el mayor aportante de recursos de regalías en el país. El Cesar es el departamento de Colombia con la mayor producción de carbón mineral, seguido por el departamento de La Guajira. De acuerdo a la Agencia Nacional de Minería, el sector minero genera 350 mil empleos directos y cerca de 1 millón de empleos indirectos, lo que lo ubica como uno de los renglones claves para la reactivación económica del país con el posible desarrollo de nuevos proyectos, con altos estándares técnicos, sociales y ambientales en beneficio de los colombianos. El plan de obras de infraestructura vial y de transporte para Bogotá estará cerca de los 10 billones de pesos. Así se anunció en un encuentro organizado por Asocreto con la participación de representantes del gobierno distrital y nacional. En las últimas horas se presentaron avances de la primera línea del Metro de Bogotá, un megaproyecto clave en la recuperación económica del país por los empleos que va a generar. Según indicó Guyú, director general del consorcio Metrolínea 1 SAS, se generarán 27.000 empleos directos e indirectos, esencialmente para ingenieros e ingenieras colombianas. El directivo, quien dio las declaraciones en foro virtual de la Asociación Colombiana de Productores de Concreto, Asocreto, destacó que en octubre de este año se realizará la firma del acta de inicio y en enero de 2023 se espera que empiece la mayor parte de los trabajos de construcción. De otro lado, manifestó que el contrato de la primera línea del metro tendrá una duración de aproximadamente 28 años. Entre las etapas que este comprende está el diseño, construcción, pruebas, puesta en marcha, operación y mantenimiento. No obstante, la construcción de la obra será de 8 años y su operación entraría en vigencia desde 2028. La primera línea del metro tendrá una extensión de 23,9 kilómetros y unirá el sur con el norte de la ciudad. Además, contará con 30 trenes y su capacidad máxima diaria será de 72 mil pasajeros por hora. Este medio de transporte será 100% eléctrico. Por último, el gerente del consorcio mencionó que se requerirán tecnologías que permitan mover vigas de 10 metros de ancho y 35 metros de largo. Por ello, estarán realizando talleres informativos para los ingenieros e ingenieras colombianas. Alcaldía de Valledupar y Bancoltés realizan alianza educativa para fortalecer el sector cultural en esta capital. En aras de mejorar el buen desarrollo de los artistas, creadores y gestores culturales del municipio, la Alcaldía de Valledupar, a través de la Oficina de Cultura, realizó la alianza educativa con Valcodets para ofrecer en modalidad virtual el curso Estructuración de Modelos de Negocios para Empresas Creativas y Culturales. El curso tiene como objetivo que los artistas puedan desarrollar destrezas que conlleven a proyectarse como empresa, marca y que a su vez permitan llevar las habilidades de cada uno de los participantes a otro nivel. El jefe de la Oficina de Cultura, Carlos Liñán Pitre, resaltó la importancia de trabajar mancomunadamente con entidades que hoy quieren fortalecer el desarrollo de las comunidades y que creen en el talento de los artistas vallenatos. El curso tiene una duración de 2 meses a partir del 7 de octubre y tiene certificado de participación. Toda la información para inscripciones puede ser consultada a través de las redes sociales de la Alcaldía de Valledupar. Para la Administración Municipal es fundamental fortalecer la educación, la sostenibilidad y la visión empresarial del gremio cultural para seguir sentando las bases de un sector importante para el municipio de Valledupar con competitividad y productividad. Momento de hacer una pausa de comerciales, ya volvemos con más información. Somos RTA Noticias, la respuesta. Hoy más que nunca decidimos seguir luchando para ganar esta batalla. Porque queremos a nuestra gente con vida y no deseamos que tengas que cruzar esta puerta. Porque es hora de que la economía se reactive. Y que haya más oportunidades laborales. Para eso el comercio formal abre sus puertas con responsabilidad. Pero el compromiso
es de todos. Hoy más que nunca necesitamos ser responsables con tu vida y la mía. Porque unidos reconstruiremos el lugar donde amamos vivir. De ti y de mí depende el poder lograrlo. Que no te gane la confianza. Mantén tu distancia para que juntos sigamos cumpliendo sueños. Que no te gane la confianza. Mantén tu distancia. Una campaña de Confa Cesar. Ahora en Valledupar, Drogas La Receta, más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio. Por lo tanto, son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta en Drogas La Receta, mi droguería de confianza. Drogas La Receta, la que más barato vende. Compruébelo. Corpo Cesar es una entidad que defiende los recursos naturales. Yo, en mi vida cotidiana, defiendo la fauna silvestre y los recursos naturales. Corpo Cesar, eres tú, somos todos. Clínica Erasmo, somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología, unidad de cuidados intensivos polivalente, urgencias 24 horas, hospitalización, ortopedia y traumatología, cirugía plástica reconstructiva, imagenología 24 horas. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo, cada paciente es diferente, nuestra clínica también. Llega la superquincena de Supergiros. Por cada giro que envíes o recibas, tienes la oportunidad de ganar una de las 200 superquincenas de 500 mil pesos que Supergiros tiene para ti. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Aplica condiciones y restricciones. Colaborador autorizado. Vigilado Mintic. Constructora Carvajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas, ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad. Las Cayenas, un edificio progresivamente inteligente, con cuatro torres, amplios espacios y acabados espectaculares. Te mereces lo mejor. Te mereces vivir en Las Camelias. El nuevo proyecto urbanístico de Carvajal y Soto. 33 espectaculares apartamentos para vivir bien. Otro proyecto exitoso de Constructora Carvajal y Soto. Todas las delicias del guineo verde las tiene Guineo Fex. Pide el tuyo como quieras, llama ahora y prueba uno, Guineo Fex. Una deliciosa experiencia cada día. Guineo Fex, los originales. La Cámara de Comercio de Valledupar es una entidad que trabaja día a día por el progreso económico y cultural de nuestra región. La ilegalidad no es una opción. Cada vez que el comerciante o empresario cumple con sus obligaciones mercantiles, está apoyando su gremio, a los nuevos empresarios y a los emprendedores que la Cámara de Comercio de Valledupar ha tomado el reto de fortalecer, apoyar y asesorar. No somos una entidad que está simplemente para recaudar una obligación legal. Somos una entidad que está para ayudarte y para servirte, brindándote asesoría e información que te ayudará a desarrollar tu actividad mercantil de la mejor forma. Estamos siempre para servirte. Llegó nuestro Supergiro ganador recargado. Con Supergiros ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. ¡Sí! 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Supergiro. Pregunta a tu asesora por el nuevo Supergiro ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros cuando hay Supergiro? Colaborador autorizado y vigilado Minty. Aplica condiciones y restricciones. Definitivamente no hay nada más barro que estar caído y hacerse loco. Cuando tú te estás ahogando, ¿qué haces? Levanta la mano y pide ayuda, ¿sí o no? Lo mismo pasa con el crédito Villa. Si tú sabes que no vas a poder cumplir la cuota de este mes, tienes que llamar al 164 y ellos te van a dar diferentes opciones de pago. Así tú quedas tranquilo y sabes que te estás comprometiendo con algo que puedes cumplir. Por eso escucha consejos, mi hermano. Ya que la gente de Villa te dio la mano, ahora ponte bacano, paga tu cuota y puntualízate. Te lo dice el tigre. Olímpica Estéreo, la emisora más escuchada de Colombia. En Becerril estamos en el canal 4. RTA Noticias es la respuesta.
El nuevo director seccional de la Defensa Civil en el Cesar, Germán Ricaurte Tapia, habló hoy con RTA Noticias sobre sus expectativas en la regional y sobre la nueva temporada de lluvias en el departamento. Venirle a servir. Esa es prácticamente la filosofía de la Defensa Civil, servirle a la comunidad. Preparamos hombres y mujeres en el manejo del riesgo para servirle a nuestra comunidad, para servirle a la persona que de una u otra forma a veces se ve golpeada por alguna calamidad. Entonces ahí está la Defensa Civil colombiana, como dice nuestro lema, listos en paz y emergencia. Nuestra Defensa Civil, que tiene representación en los 23 municipios de los 25 del departamento, tenemos 24 organizaciones, con ellos venimos trabajando en un programa que nosotros llamamos las observadores del riesgo, y estamos trabajando en una prevención, de tal forma que buscamos que la comunidad nos informe con antelación, nos diga dónde creen que se está el riesgo para nosotros acudir a nuestras autoridades municipales, departamentales y decirles vamos a prevenir, vamos a evitar que esto suceda, más cuando tenemos esta segunda temporada de lluvias, que como dice Lidian, en la región Caribe siempre ha sido fuerte y se prevé que vamos a tener una ola invernal fuerte de lluvias para acá, para el Caribe. Lo primero que tenemos es un gran número de voluntarios que nosotros le hemos llamado voluntarios de corazón anaranjado. Ese corazón anaranjado se volca a hacer el servicio, el apoyo, la mano, es ese ángel protector. En logística, pues tenemos nuestras deficiencias, tenemos alguna logística, pero tenemos esa primera respuesta local para un incendio, para una inundación. Pero lo que hemos hablado con las autoridades locales, vamos a reforzar la parte logística de la Defensa Civil, que es la entidad que tiene la mayor representación en el departamento y en el país para atender desastres. Bueno, hay mucha aceptación. Como institución tenemos una aceptación muy grande de parte de nuestro gobernador, de parte del secretario de la gestión del riesgo, de ambiente, del secretario de gobierno. Y ellos están muy, muy atentos realmente por su comunidad. Nos han dicho que la Defensa Civil es un aliado estratégico, que van a trabajar con nosotros, que están prestos a colaborarnos y que hagamos esa unión interinstitucional. Este sábado 26 de septiembre se desarrollará una jornada deportiva, un campeonato de rugby de manera virtual. Con la realización del Super Weekend de Rugby durante el próximo fin de semana, Indupal promueve estrategias de promoción y fomento en las diferentes disciplinas deportivas. Vamos realizándole de manera responsable el respectivo apoyo para que ellos puedan realizar estos eventos con la mayor tranquilidad y lo cual se lleve a cabo con los objetivos planteados. Se trata de un certamen de carácter virtual que tendrá emisión en vivo por la plataforma digital de Facebook Live de Indupal el sábado 26 de septiembre desde las 2:30 de la tarde. El atractivo será la batalla de capitanes, todos ellos de la Liga del Cesar, quienes se enfrentarán en pruebas de conocimiento con la interacción de los deportistas y comunidad en general a través del chat online de Facebook. Nosotros les enseñamos a los jugadores que la mejor forma de ellos asimilar el aprendizaje es viviéndolo, es jugándolo, es divirtiéndose. Es mantener a nuestra comunidad activa, es hacer un bonito evento también de capacitación porque tiene varios componentes. Lo hacemos por los jugadores y por la comunidad del rugby, de tener algo que ofrecerles. Además, el Super Weekend de Rugby tendrá un componente académico a través de capacitaciones y conversatorios en los que participarán Mauricio Henao, director deportivo de la Federación Colombiana de Rugby, David Jaramillo, entrenador olímpico, José Manuel Diosa, entrenador, José Vendet, manager de la Liga de Rugby del Cesar, y Andrés Gómez, presidente de la Federación Colombiana de Rugby, entre otros. Terminamos esta emisión de RTA Noticias. Les agradezco en nombre de Eduardo Retamoso Polo, Andrea Rodríguez, que estamos presentando las emisiones permanentemente. Seguimos en todas nuestras plataformas digitales. Allí nos consigue como @RTA Noticias. Gracias por suscribirse a nuestro canal en YouTube. Somos RTA Noticias. Muy buenas noches.